Bueno, en el 9-11, cuando cayeron las torres en Nueva York, allá en Estados Unidos, yo estaba en una clase, dando clase de inglés. Cuando llegó las noticias que un avión, dos aviones habían chocado. Bueno, el segundo avión lo vimos vivo en la televisión, chocar en la torre. Y a mí me dio unas ganas de correr. Y vi que a todos los alumnos era como un día de festival, un día especial de que no iban a. Nadie pudo dar más clases ese día. Después de eso cayó el avión en Pensilvania, en el campo. Ese día me di cuenta que yo no tenía lo de maestra de inglés. Era en ese momento una maestra de literatura e inglés al décimo grado y también en college, en la universidad. Y perdí el deseo de, me sentí como que lo que yo estaba haciendo no ayudaba a nadie y era un esfuerzo inútil. Y dejé ese año. Cuando terminaron las clases, dejé a la escuela y al college y cogí a mi hijo de 16 años en ese momento y me mudé a lo que era puro campo, sin electricidad y sin nada, solamente a buscar las soluciones a las preguntas que siempre había desde niña. Tenía de dentro que no había podido encontrar las respuestas y que me pareció que ya era el momento dado para tomar mi propio camino. Y en ese silencio, después que se graduó mi hijo y me quedé sola, en ese silencio pude buscar cuáles eran las preguntas y después tratar de buscar las respuestas. Como, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué pasó lo que pasó, ese odio? ¿De dónde salió ese odio? Yo siempre tenía dentro de mí buscando como un sendero, no sabía de dónde o de qué o a dónde, hacia dónde. Y fueron las palabras de Bhikkhu Bodhi. En su libro El noble octuple sendero, que una oración solamente les dijo, este es el noble octuple sendero. Y desde ese momento como se me encendió una luz, se prendió una luz y pude ver que, no sé, que ese era el sendero. No sabía nada de ese sendero realmente, pero esas palabras, este es el sendero, como que me dio, prendió todas las luces. Y entonces cuando enterramos a mi tía en junio de ese mismo año, regresé a la finca y no encontré, ya yo no encontraba lo mismo. De lo que tenía, lo que me daba placer, lo que lo encontraba agradable de vivir allá. Y dio la casualidad que en esos tiempos no había monjas Theravada en Estados Unidos, solo, bueno, había una, la maestra mía, Aya Tathaloka, de California. Y me empecé a comunicar con ella y el año siguiente, en el 2010, dejé todo. Solo dejé todo en las manos de una amistad y me fui a California. Y cuando me fui a California, inmediatamente pedí lo que se llama el Going Forth, que son los ocho preceptos monásticos. Y me quedé ahí en un bosque de California al lado del mar Pacífico,
en una cabañita por 6 meses sin corriente, porque yo no necesitaba corriente, pero parece que no encontraban a muchas personas que querían vivir esa vida sin corriente y estar atendiendo a una monja. Para mí fue perfecto, la situación perfecta, ya mis hijos estaban encaminados, mis animales me los habían matado y ahí me quedé. Y en 2 años le pedí la ordenación de monja y accedió, que ha sido como un renacer para mí, que no tengo que, que encontré un camino verdadero, un camino real, un camino que es útil para darle, para compartir con los demás, algo que nunca sentí cuando era maestra de inglés y literatura. Y eso fue el 2012 y desde entonces es la vida. Bueno, mi familia es cubana, mis padres son cubanos, toda mi familia ha nacido aquí por generaciones, vinieron originalmente de España. Tengo un poco de taíno en la sangre por parte de mi bisabuelo. Y tenía una finca inmensa de 3 caballerías y media de las medidas españolas, no las medidas de hoy día. Era una finca inmensa con su propio arroyo. Y mis padres se casaron y se fueron a Estados Unidos porque en esos tiempos se podía viajar libremente de Estados Unidos a Cuba. Mi papá vivía allá y mami vivía aquí. Se fueron a vivir allá, donde nacimos mi hermano y yo. Y en eso mi mamá extrañaba mucho a su familia y su manera de vida conocida. Y regresaron, yo tenía 40 días en ese tiempo, en el 64. Inmediatamente vieron que eso no era algo que ellos no habían pensado que era de esa forma. Y regresamos a Estados Unidos en el 69. Me crié realmente en Estados Unidos, pero con padres cubanos, con familia cubana, el español era el idioma de la casa, la comida era la comida cubana. Encontré que ser cubana americana quiere decir que ni eres cubana, ni eres americana, ni tienes identidad que puedas decir aquí esto es lo mío. Que claro que eso fue algo que influenció mucho en el camino budista, en no tener esa identidad. Pero así me crié y siempre atrás de mi mente era eso de Cuba, de cómo era Cuba, de cómo era la finca, cómo era la vida de la finca. Regresé un poco, un ratico a los 15 años y me gustó mucho, pero en ese momento era inmadura y no estaba perdida. Pero eso siempre se me quedó en la mente de cómo era aquí
y es parte de mi historia. Después de ordenar, la maestra mía siempre pensó que podía ir a México y ayudar, ofrecer el Dhamma a los habla hispanos en México, pero no funcionó así. En vez me fui a Sri Lanka y tengo mucho cariño para el pueblo de Sri Lanka y tengo maestros en Sri Lanka que quiero mucho, que me han ayudado muchísimo. Así que cuando encontré un día leyendo en el internet el profesor venerable Mijita, que es de Sri Lanka y que estaba aquí en Cuba, como que se unieron esas dos partes y le escribí y me contestó. Y eso fue en enero, creo, de este año, o sea, bien reciente. Y él me invitó y me dijo, él que ya no está avanzado en su edad y no se le es muy fácil regresar en estos momentos. Y me contó del grupo Dhammachari y paso a paso, estamos aquí en marzo, ¿no? En 2 meses. Dos meses se dio. Por el lado personal, ha sido un encuentro de iluminación haber encontrado este grupo aquí, que todo el mundo me dijo que el budismo estaba en pañales, que no se sabía nada y he encontrado un grupo alerta, educados, atentos, muy interesados y camino personal ha sido algo que necesitaba yo. Dentro del corazón uno tiene ese como un vacío y no un vacío en el sentido de suñetá, sino un vacío que apropiadamente se puede llamar un vacío, porque suñetá no es un vacío. Y me ha llenado con esperanza para el pueblo, para un camino de Dhamma que realmente se busca aquí, se busca. Y es el momento oportuno. Porque en el momento de los extremos más emocionales, psicológicos, fisiológicos, es cuando uno se da cuenta del sufrimiento y cuando uno se da cuenta del sufrimiento es cuando el camino abre. Y el camino está abriendo en Cuba y yo me siento muy feliz de estar aquí en este momento participando. Un poquito, porque ya esto estaba encaminando. Yo no he hecho nada aquí. El profesor y ustedes han hecho todo el trabajo. Y yo vine y ya estoy disfrutando del progreso ese y pudiendo dar las clases que son las clases verdaderas, las más importantes de la vida, que yo creo que no hay nada más importante para nosotros que despertar ahora.